Nos encontramos en el Hospital Base de la ciudad de Valdivia, puntualmente en el servicio de urgencia que tiene nuestra ciudad, la capital regional. Y estoy con Camila Godoy, ¿está bien, cierto? Quien es enfermera de esta unidad y en la cual vamos a conversar de una unidad que es altamente, que tiene un alto tráfico de personas. Así es. Por el resguardo de la gente, nosotros estamos grabando en algunos sectores del hospital. Y primero quiero que, muchas gracias por estar con nosotros, y que nos cuentes un poquito cómo funciona esta unidad. ¿Cómo es el trabajo que ustedes hacen diario desde el inicio, desde que ingresan acá, que estamos en la zona de ambulancia, cuando ingresan los pacientes? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Respecto a la pregunta que me hace, acá la atención inicia desde que el paciente se inscribe. Luego de eso, hay una sala de espera donde está la totalidad de los pacientes de urgencia adulto. Pasamos a un área que se llama el triage o categorización de pacientes, que vamos a mostrar más adelante por el resguardo de los pacientes. Vamos a ir mostrando de a poco cada unidad a nivel infraestructural y cómo se realiza el flujo de los pacientes para priorizar o no la atención. Es por esto que podemos mirar hacia la parte de atrás, donde está la parte de la sala de espera y recaudación, donde se realiza la inscripción que antes mencionaba. Camila, una de las cosas que uno puede darse cuenta cuando uno llega acá es la cantidad de gente que llega al hospital. Se categorizan, por supuesto, las personas de acuerdo al ingreso que uno que llegan acá, de acuerdo al grado de la enfermedad, por edad. Cuéntanos un poquito cómo se hace eso. Bueno, igual estamos hablando de que nosotros somos el hospital regional. Se atiende gran cantidad de pacientes, no solo de la ciudad de Valdivia, sino también de todas las regiones aledañas que componen la región de Los Ríos. La categorización de los pacientes: el paciente se inscribe, luego se realiza una anamnesis que se recaban los datos de por cuál es su motivo de consulta y se realiza un control de signos vitales. Este control de signos vitales lo realiza el técnico en enfermería y luego de eso la enfermera encargada de la categorización realiza el triage, como se le llama, de una categorización de un paciente C1 hasta un paciente C5. Según esto se priorizará o no su atención. Y también según la disponibilidad infraestructural que tengamos en ese momento para pasar al paciente a la atención. Perfecto. Vamos a ingresar al hospital, vamos a ingresar a la unidad de urgencia para que nos vaya contando mayores detalles de eso. Camila, cuéntanos, ¿dónde estamos ahora acá en esta unidad? Bueno, ahora ingresamos a la sala de triage, donde luego el paciente de su inscripción se realiza la categorización. Bueno, acá como les contaba anteriormente hay una enfermera encargada de realizar la anamnesis. El paciente ingresa, se le realiza control de signos vitales y en base a eso se le da una categorización que pudiese ser C1, C2, C3, C4 y C5, que a veces es complejo entender también para la comunidad, ya que la persona piensa o cree que al llegar primero que otro paciente su atención va a ser prioritaria y no es así, la atención se realiza por orden de gravedad. El paciente C1 es un paciente que requiere atención de manera inmediata, o sea, pasará de inmediato para que sea evaluado por un médico. En cambio, el paciente C5 es un paciente que estamos hablando de una patología crónica. Puede decir dolores de larga data o patologías que pueden ser resueltas en un servicio de baja complejidad. Yeah. Ahí podemos hablar de los SAPU, los SECOF, los CEFAM, donde el paciente también accede a una atención. Siempre es bueno que los pacientes tengan claro dónde tienen que ir. Eso ayuda, sobre todo en el tema de la congestión que hay, la alta demanda que tienen ustedes acá. Claro, igual es bueno que el paciente siempre sepa los recursos o los servicios también asociados a la atención de salud, ya que igual estuvimos recién atravesando por una pandemia. Entonces, quizás en ese aspecto falta mucha educación a la población para también hacer el buen uso de los servicios de atención. Cuéntame con el mismo tema de la pandemia, ¿cómo hicieron este tema para categorizar cuando llegaban gente con, porque digamos un punto que era solamente COVID, que se estuvo atendiendo, tuvieron que remodificar? Nosotros cada 100 años tenemos pandemia, no estamos tan, todo el tiempo preparados para recibir eso. ¿Cómo lo hicieron ustedes para poder manejar esa situación? Bueno, cuando fue el tema de la pandemia, lo que se realizó, la urgencia se dividió en dos unidades. Dentro de la misma urgencia de adultos nos dividimos en la urgencia respiratoria y en la urgencia general. Ahí se realizaba categorización de pacientes en lugares distintos. Pacientes con sintomatología o cualquier patología de origen respiratorio se pasaba al flujo respiratorio y luego de eso su atención se realizaba en una sala de espera distinta y también en box de atención distinto. Cambió mucho todo lo que era la atención normal de la gente en fechas invierno, respiratoria, verano, otro tipo, alergias, estoy colocando más o menos así muy general,
Eso cambió, viró mucho en el tiempo de la pandemia. Sí, fue un tiempo bastante complejo para nosotros también como funcionarios de salud, porque también nos vimos expuestos a cosas distintas, era algo nuevo, a modificarnos a cambio, adaptación. Y en base a eso, igual la jefatura y todas las unidades encargadas de hacer los cambios nos fueron diciendo de forma diaria cuáles eran las bases que teníamos que seguir cada día o cuáles eran los cambios que teníamos que hacer para priorizar la atención y también tratar de que la población se informe y poder atender a las necesidades que la gente en ese momento les aquejaba. Así es, y también con la incertidumbre, el desconocimiento de una pandemia, de un virus que no lo conocíamos. Camila, me gustaría que nos lleves a otra parte de esta unidad de urgencia acá en el Hospital Base. Bueno, estamos, Camila, en otra parte de esta unidad que tenemos, vemos reanimación, tal como lo estaban enfocando Roger. Cuéntanos cómo se divide en esta parte. Bueno, acá en la urgencia, bueno, la parte, como usted mencionaba, la parte de reanimación es el área donde se atienden por lo generalmente pacientes con la categorización C1. Son pacientes de cuidado grave. En esta sala tenemos tres camillas, contamos con tres camillas para la atención de pacientes, como decía anteriormente, de cuidado, donde hay monitores para realizar control seriado de signos vitales y mantener, como se dice, una hemodinamia estable. Esto quiere decir que los signos vitales se encuentren dentro de rangos normales. Correcto. De los 12, estas dos unidades que ustedes tienen, ¿tiene uno primero? ¿Cómo pasa la persona para la otra? ¿O son unidades aparte? En el área quirúrgica se ven pacientes con distintas categorizaciones. Correcto. Pero se ven patologías siendo denominadas de origen quirúrgico. Pacientes que requieren evaluación por un cirujano de turno. Y para eso determinar ver si su patología requiere o no resolución quirúrgica. Camila, dentro de todo hemos estado en dos partes o tres partes acá de la unidad de urgencia. ¿Cuánta gente en este, así a grosso modo, cuántas personas están en este sector que son funcionarios del área de salud aproximadamente? En el área de reanimación se realiza, hay a cargo un enfermero y un técnico paramédico. Lo mismo en el área quirúrgica, un enfermero de turno y un técnico paramédico. Se diferencia una de otra que acá realiza la atención el médico de medicina interna y en el otro es el cirujano de turno. Perfecto. Pero en sí el personal es prácticamente lo mismo en cada área según la complejidad. Correcto. Nosotros estamos justo en una hora que se está atendiendo y está realmente lleno en el hospital base, así que escuchan voces, hay gente que está, porque estamos grabando en la práctica en un diferecto, pero hay mucha gente que está circulando. Nosotros, por el respeto, tal como lo decíamos con Camila, por respeto a las personas, nosotros estamos en unas zonas neutras para poder no mostrar su rostro, ni mucho menos. Vamos a seguir recorriendo esta unidad. Ya, Camila, nos encontramos en otra parte de esta unidad de urgencia. Cuéntanos un poquito qué pasa y qué se realiza en este sector. Bueno, en el sector en el que estamos ahora hay 5 box de atención. Estos box realmente están destinados para atender pacientes con categorización C2 que requieren atención no inmediata, pero sin embargo, si es que no se atienden de manera oportuna, puede existir una complicación de la salud. En este momento es súper difícil mostrar el box de atención, ya que nos encontramos con 5 pacientes hospitalizados. Esto quiere decir que no hay dónde ver pacientes actualmente. Lo que se realiza en estos casos es ir viendo cómo podemos realizar movimiento de pacientes, a veces juntar 2 pacientes en un box y de esa forma ir priorizando también de los pacientes que están en la sala de espera. Camila, hay mucho... estamos en el casco antiguo del hospital. Hay que decir, el hospital está separado como la parte nueva y la parte antigua. Cuéntame un poquito, al final terminan haciendo mucho ingenio para poder sacar esto adelante. Hay un tema más de vocación, definitivamente. De hecho, a diario es prácticamente como armar un rompecabezas. A veces tratamos de priorizar la atención también de los pacientes que están esperando, entendiendo que obviamente la enfermedad de una persona es lo prioritario en ese momento y que por algo consultan el servicio. Pero a veces las condiciones infraestructurales no nos dan abasto de cómo nosotros poder suplir esa necesidad. Aparte también la forma de ustedes poder trabajar. Una cosa es darle la posibilidad, un confort a las pacientes que ya llegan complicados, pero también el trabajo que tienen que hacer ustedes. Y el complemento también hay un desgaste. Sí, obviamente yo creo que es destacable decir que sí hay un desgaste emocional, ya que si nos ponemos en el lugar de la otra persona, si somos empáticos en decir que esa persona puede también ser un familiar tuyo, tú obviamente quisieras entregarle una atención digna. Así es.
Vamos a seguir recorriendo el tema de la unidad, ¿le parece? Bueno, Camila, nos trasladamos a otra, nos venimos al subterráneo, al Zócalo, acá de el hospital base. Cuéntanos dónde estamos y a quién tenemos a nuestro lado. Ahora nos encontramos en otra área de la urgencia, que también bajamos desde la urgencia de adulto hacia la urgencia pediátrica. Y actualmente nos encontramos con una de las enfermeras que atiende o trabaja y se desempeña en esta unidad, que es Camila. ¿Cómo estás, Camila? Bien, gracias. Bueno, queríamos un poquito conocer, Camila nos está mostrando gran parte de cómo funciona la unidad de urgencia que tienen ustedes. Y usted, la urgencia pediátrica que tienen acá, cuéntame cómo funciona esto. Sí, mira, partiendo de esta urgencia donde nosotros nos encontramos ahora, que corresponde a la parte del Zócalo del Hospital Base Valdivia, es un lugar de forma transitoria que tuvimos que acomodarlo ya el 2020, cuando partió todo el tema de la pandemia. Ya por motivos de desalojar la unidad que teníamos arriba en el servicio de urgencia de adultos y dejarla solo para la atención de pacientes respiratorios dada a la pandemia que nosotros estábamos atravesando. Pero ahora podemos decir que esta ya corresponde a nuestra unidad, así que estamos reorganizando los espacios, acomodándolo también a los usuarios y tratando de dar la mejor atención y de calidad en un servicio en el que aún falta también trabajo de remodelación, pero estamos en ese proceso. Camila, conversamos fuera de cámara de, al igual como la otra Camila, que nos entregaba detalle con respecto a cómo se categorizaban. Acá es exactamente lo mismo como pasa en la urgencia adultos, por dar un ejemplo. Sí, bueno, los pacientes cuando ingresan a la atención de urgencia primero se inscriben en el SOME. Ya, y una vez que se inscriben, ellos pasan por un proceso que se llama categorización, en donde a través del ESI, que es un selector de índice de gravedad, nosotros categorizamos a los pacientes de acuerdo a las necesidades y al riesgo que éste tiene. Ya, y esto también se divide en 5 categorías, del más grave, que es el C1 o C1, al menos grave, que es el C5 o C5. Y de acuerdo a esos requerimientos, nosotros vamos ingresando a los pacientes, no por orden de llegada, sino que por orden de gravedad. Y se van distribuyendo los distintos boxes de atención que nosotros tenemos disponibles. Puede ser una consulta que puede ser hasta casi obvia. ¿Cuáles son los rangos de edad que ustedes manejan acá? Bueno, paciente pediátrico nosotros consideramos de recién nacido, neonato, hasta los 14 años, 11 meses, 29 días. Ya pasado los 15 años, se da atención en la urgencia adulto. La cantidad de gente que trabaja, los funcionarios, son... ¿Cuántos aproximadamente que están acá? La verdad es que, mira, en época de invierno se va reforzando porque la demanda ha ido en aumento. Hay que considerar que también tenemos algo que no teníamos los años anteriores, que es el COVID, que todavía está no resuelto. Entonces tenemos alta demanda de patología respiratoria, considerando también que estamos en época de invierno, donde estamos todavía en el alza de enfermedades de tipo infectocontagiosa, como es la influenza, VRS. Entonces, por eso mismo, la dotación de personal ha ido aumentando, por lo menos en la urgencia pediátrica. Contamos con 3 enfermeras que se distribuyen en distintos horarios para poder ir de apoyo durante la semana en horario hábil. Contamos con un auxiliar que también está de 8 a 5, además de el auxiliar turnante, y 2 técnicos que están de cuarto turno, más un apoyo que está en horario de día. Perfecto. Y también los médicos cuentan con sus propios refuerzos. Tienen un médico que trabaja de 2 a 5 y también está el médico que viene a refuerzo durante la tarde hasta las 11 de la noche. Ok. Vamos a dejar que queda comprometida porque vamos a venir a dar otra vuelta por acá para conocer bien la unidad, para que nos cuente un poquito más de cuáles son las enfermedades, lo que es más común en estas fechas. ¿Te parece? Sí, y sobre todo, bueno, hacer la invitación a las colegas también de APS. Porque es súper importante la educación que ellas pueden dar a los usuarios, sobre todo a los usuarios pediátricos. Indicar y educar sobre los signos y síntomas de alarma, porque no todas las fiebres son urgencias, no todos los cuadros virales también son urgentes. Entonces es importante también educar a la población para que tengan un buen uso de los sistemas de urgencia. Para no colapsar los servicios, porque sí estamos en un momento crítico, no contamos con la disponibilidad de camas que nos gustaría tener, y esto es porque estamos en pleno auge de invierno. Perfecto, así que queda, la invitación está pendiente, así que vamos a venir otra vez a dar una vuelta por acá, ¿ya? Bueno. Bueno, ahí estamos conversando con Camila también, y seguimos con Camila Godoy, para que nos traslades a otro lugar de la unidad y, por supuesto, ya para nosotros ir cerrando esta nota que quisimos hacer al Hospital Base.
Camila, cuéntanos, estamos en otra parte de la unidad de urgencia. ¿Qué es lo que tenemos acá? Cuéntanos un poco. Bueno, en este momento nos encontramos en la urgencia en el área respiratoria. Si bien es cierto, hay otras áreas que también pudiesen ser contadas o mostradas, no se puede por el respeto a la privacidad de los pacientes. Tenemos en este momento prácticamente 8 o 9 pacientes hospitalizados en el pasillo y es por esto que no se puede mostrar. No se puede mostrar otras salas que también ocupamos con pacientes hospitalizados. Esto se debe a que hay falta de dotación de camas y los pacientes se mantienen acá en la urgencia hospitalizados esperando una cama en los diferentes servicios. ¿Cuáles son las características de los pacientes que vimos que están en la otra, en el otro pasillo, para ser exacto, que están ahí? ¿Cuáles son lo que tienen? ¿Por qué están ahí? Bueno, sabemos que están porque faltan más camas, pero ¿cuáles son el tipo de enfermedad que puedan tener ellos? Bueno, la principal son pacientes con que se agudizan sus patologías crónicas o descompensación de sus patologías crónicas. También tenemos que tener en cuenta que estamos con un alza en las problemáticas de salud mental y también hay muchos pacientes esperando camas también por eso. Tema de salud mental, la otra pandemia que dicen que también nos acompañó acá. Camila, por otro lado, acá en esta unidad, en este lado, vimos los pacientes acá en el otro pasillo. ¿Acá qué puntualmente es lo que se atiende? Bueno, en el tiempo de pandemia la urgencia se dividió en dos partes, como lo habíamos comentado desde un principio. La urgencia se dividió en urgencia general y urgencia respiratoria. Actualmente nos encontramos en la urgencia respiratoria. Esta urgencia era lo que antiguamente era la urgencia pediátrica. Se adaptó al inicio de la pandemia, fue una necesidad ya que todos los pacientes que ingresaban por observación de COVID debían ser aislados en ese momento. Así que por lo cual la urgencia pediátrica tuvo que bajar y adaptarse nuevamente para otra unidad. En esta unidad contamos con 4 box de atención, perdón, donde se atienden principalmente pacientes con patologías de origen respiratorio. En este momento, al igual que en la otra parte de la urgencia, se encuentra mayormente lleno por pacientes hospitalizados, también esperando dotación de camas en otro servicio. Podemos contar también de esta unidad que gracias a esto también hemos podido contar actualmente con kinesiólogos de turno, que antiguamente no teníamos esa necesidad suplida. También contamos con técnicos paramédicos, también hay una enfermera a cargo de la unidad y actualmente también un médico, pero solamente de origen diurno. Eso, de acuerdo a la cantidad de necesidad, se va viendo en el camino, porque la práctica sube de acuerdo a la cantidad de gente que viene a atenderse, ¿o eso es relativo? Actualmente el médico que atiende en el área respiratoria es solamente diurno. Ya. No hay un médico turnante. Como médicos turnantes tenemos solamente a los dos médicos de turno general. Correcto. Hay un tercer médico de día y hay otros médicos que también ven pacientes hospitalizados también de día. En esta unidad, así a grosso modo, ¿cuánta gente más o menos trabaja, Camila? Cuéntanos un poquito. Bueno, la mayoría de la gente es turnante, también hay gente que se desarrolla de manera diurna, pero sin embargo son 4 turnos rotativos donde aproximadamente hay 7 enfermeras, 2 médicos de turno, 2 cirujanos de turno y también hay que hacer énfasis que somos un hospital docente asistencial. Entonces también hay internos de enfermería, también hay internos de medicina y también internos que están ayudando también en la parte quirúrgica. También se cuenta con 4 auxiliares por turno donde ellos ejercen diversas labores. Hay que tener en cuenta que la capacidad de población es bien grande para la cantidad de profesionales también o de personal que trabaja acá. Por eso falta, da la impresión que la atención llega a ser lenta, pero es por la cantidad de gente que está trabajando, la cantidad de gente que llega también a la unidad, y eso también hay que recalcarlo, porque dentro de todo, o sea, lo hemos dicho, lo conversamos hace rato, hay que también una parte de ingenio de parte de ustedes para poder atender a la gente, con gente que está en los pasillos, nosotros lo estamos viendo acá, gente que cuesta un poco más, quiere todo más rápido también la gente, pero normalmente también va por la categorización, como tú lo contabas, de ver cada uno de los pacientes y también dar una pronta respuesta. Sí, también es súper importante hacer énfasis en eso, que la realidad que se vive acá adentro es súper distinta a lo que se ve desde afuera. Nadie pensaría que hay prácticamente 40 pacientes hospitalizados dentro del servicio, donde quizás ese lugar físico se pudiese utilizar para atender pacientes que consultan de manera espontánea, pero lamentablemente se intenta de hacer todo lo que dentro de las posibilidades de lo que podemos como funcionarios hacer. También se llama a la población, como decía anteriormente, a hacer buen uso de los servicios de salud, también tener en cuenta que están los SAPU, los CEFAM,
los SECOF, donde también la gente puede tratar sus patologías crónicas. Cuidarse también, para las fiestas patrias. Sí, súper importante, cuidar, evitar los excesos, si es que vas a manejar, sí. Entregue las llaves, como hacen tantas campañas, es súper importante también hacerlo, ya que en esta época por lo general ocurren más accidentes que en otras temporadas del año. Así es. Queda muy importante recalcar, primero, con urgencia se necesita, en una unidad de urgencia, un hospital base, uno nuevo, ¿ah? Porque realmente quedó chico. Nosotros que venimos de afuera y venimos a hacer esta entrevista, nos damos cuenta de la cantidad de gente que trabaja en torno a tres veces o cuatro veces más la población que viene a atenderse. Eso es una cosa. Pero es una urgencia de tener un hospital nuevo para la capital regional, es realmente imperiosa. Camila, yo quiero agradecerte por, primero que todo, haber sido guía, habernos ayudado y haber conocido una unidad que uno viene y trata de no venir mucho, que es la verdad, pero que existe, que todos los días tienen ustedes, son 24/7. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes también por querer ayudar a visibilizar también la realidad que se vive dentro del hospital, y sobre todo en la unidad de urgencias, que tratamos, para que la población sepa, de dar nuestro mejor esfuerzo y entregar todo por la comunidad también. Así es, sobre todo en un tiempo de pandemia, donde tuvieron no solamente el desgaste físico, el desgaste psicológico, que ese no se cuenta, no se comenta ni se habla. Bueno, nosotros quisimos visibilizar esta parte junto a nuestra enfermera, que fue nuestra enfermera guía, como es Camila Godoy, entregándonos detalles de lo que es esta unidad de urgencia del Hospital Base de Valdivia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.